Otra vez, la tecnología nos permite juntarnos y hermanarnos con nuestras tradiciones. Y esa misma tecnología y la magia del pensamiento nos permite ubicarnos semana tras semana en los distintos escenarios donde las cosas nuestras, donde nuestra idiosincrasia aflora en cada paisaje de nuestra querida Patagonia. Y es así que con un mágico salto y después de unos cuantos kilómetros de travesía, nos ubicamos en la zona del gas y el petróleo, de la tierra colorada y productiva, en la tierra de los sueños compartidos, en los pagos de Loma de la Lata, para inaugurar y compartir el sueño y nuevo emprendimiento de la comunidad Cachipail y honrar a la invitación de la familia Cherqui, que nos hicieron un lugar en su rancho como si fuéramos de su propia familia, lo cual agradecemos de corazón. Fiesta Patria entre amigos, 28 y 29 de mayo en Cutralcó, campo de jineteadas El Indio, destrezas para chicos y grandes, piada de terneros, el sábado, desafío en grupa, domingo, desafío de tropillas en bastos, anote, 28 y 29 de mayo en Cutralcó, así estaremos también con nuestro equipo, los esperamos. El de Gabriel Cherqui, pareja número 2, en Juárez, Fuentes, de 5 Santa, la gaviota también de la Guangueren, el espalda número 3, el Nicolás Roja de Aguirre, la clerca, tropilla de la Guangueren, empieza a trabajar. Atención, muchachos, entramos a mover la carreta de la vida. Y ese sábado, primera jornada de la fiesta, ya estaban llamándonos a la orden las voces y la presencia de quienes nos contarían todo lo que sucedería en los palenques. Esto es el zapalino Roberto Méndez, el pampeano Ricardo Chávez y las melodías consistentes de sus guitarras y cantos del roquense Hugo Huircal y el neuquino José Tapia. Con los peñes de esta zona, vamos con el hombre del palo número uno, el cardenal, el hombre que llegó de la tierra pampeana del Pogre, dejarse en alto la mano y capatar el campo, vamos papá viejo, le tiró la longa, hay buena cintura y buen garrón, empezó a aplaudir Loma de la Lata, tiempo de jineteada, bueno, el que venga de ataque, corran, lo decida, el capatar el campo, no voy a entrecinar a Nicolás Roja del Hielo, vamos Nico viejo nomás, va levantando hasta que el muchacho lo asomó un poquito y bueno, guarda que quedó la polvadera y quedó golpeado el hombre. ¿Dónde están las palmas? ¿Dónde está el jarabe? ¿Dónde está el jarabe que me levanta un paisano que se llama Nicolás Roca? Se llama la Tondeana, la Gaviota. Ahí está, se sorprendió la yegua, se paseó los cuajos. Bueno, se apartaron. Fuerte el aplauso para el hombre de Cinco Santos. Le ganó la Gaviota. Juan Juan era el hombre de tierra de la cuna de los quedadores. Ahí hiciera con la mano de castigo. No levantó la carretera, se enojó en los buenos guardas. Esta es la oportunidad para hacer la diferencia este año, mis paisanos. Sorteo extraordinario para la fiesta de la Ñuque Mapu. Primer premio, un 0 kilómetro. Segundo premio, una vaquillona. Tercer premio, un caballo o 10.000 pesos. Reserve el suyo, mi amigo. Con la compra de un número, ya tiene paga la entrada para la gran fiesta de la primavera los días 24 y 25 de septiembre. También sorteos mensuales, solo 460 pesos o 4 cuotas de 115 pesos. Estamos, señoras y señores, palenque número 3. Atención, está Tito Vara. Vamos a ver qué sucede cuando corre el atador sobre la argolla de los Andes.
de usted, José Tapia, que ha sido un placer de encontrarlo. Y me va a ir el número 13. Atención, que hay un blanco. Corre adelante el atador, señor, de los tres costados. Bueno, se llama Gustavo Alcaraz, el hombre de Centenario en el Chihuahua. Que venga a buscar el jinete, señoras y señores. Atención, corre adelante el atador. Ay, ay, cortita, cortita, como beso, marido. Se fue la monta. Vamos a ver qué sucede. Está de brazo en alto, señores, el pepitado. Se fue buscando el campo. Ahí está, señores. Los corcovos sobre el campo de la jeteada. Ahí está el hombre. Esto es de la Sosa. Y se fue el tiempo. Y tiempo con un payador. El querido Julio Juan, aquí el campeano también de los buenos. Ahí está. No levantó los tacos, sino fue el agua abajo. Tiene buena cintura el pibe. Me tiró con roca, con los sobrerastros. Se va ganando el paisanito contraqueño. Domingo, 22 de mayo, en Chichinales, segunda fecha por el Campeonato Rionegrino rumbo a Jesús María 2017. Por la mañana, rueda libre e inclina para aficionados, rueda e inclina por el campeonato. Al mediodía, almuerzo criollo. Por la tarde, rueda de grupa y bastos por el campeonato. Tome nota, paisano, en el campo Gauchos Unidos de Chichinales, 22 de mayo. Allí estaremos. Hay que dejar el maragato, el querido Mario Marillán. Ahora sí, vamos, vamos, paisano viejo, no va. Grande el caballo, grande el hombre. Mirá qué tiro le hace. No le quiere aflojar. ¡Bueno! ¡Qué pelea la gran siete! ¿Dónde están las palmas de la loma de la lata de la gata? ¡Pérez! De San Justicio del Cañón. Ahí está. No levantó los tacos. Se nos fue el nudo. Le va tirando lindo. Le quitó el enganche. Visitó el palo número uno. Guarda que va colgado el hombre. Guarda. Bueno, 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 bueno. ¿Dónde están las palmas? Loma de la lata. Le van a pegar el atajón, le van a defender la careta. Vamos, compañero, al campo, lo que es el campo. Movió grande el Kenny, se desesperó el azar. Mirá qué cintura que tiene el pibe. Ni lo movió de arriba. Está tirando adelante con la lonja. ¿Quién puede girar? Bueno, tremendo el trabajo de los apadrinadores. También payador el Hugo Romero de Plaza Huícola, al palo número 3. Para que venga el trabajo de Ricardo. De Ricardo movió grande el hombre en uno. Bueno, se apartaron cerquita el hombre de Pueblé en la Pampa. Alexio Romero. Recuerdo primera fiesta de la tropilla, el loma de la lata, señores, corre al atador, señores, se fue el zaino, no quiere campear el chico, bueno, golazo, formamos parte de la vida del jinete, señores, corre orando al atador, para el que número uno, señores, aquellos que no están cortados, bueno, bueno, Matías, Fiores, casarse, y usted, payador. Los gauchos de Valle Azul finalmente tendrán su fiesta. Domingo, 29 de mayo, gran desafío de tropilleros en el campo de Pituco Coronel. Bailanta campera, servicio de cantina, organiza agrupación gaucha Valle Azul. Allí estaremos también con nuestras cámaras. Esteban Taruz, el hombre de Anhelo, de Anhelo, en el gitano, señores, la tropilla de la Guanguerene, le decía que están trayendo adentro del campo de la jineteada, cuando entran a buscar los primeros corcovos, como buscó el hombre del palenque número 3, señores. ¡Ay, bueno! Bueno, 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 palenque número 3 era Lugo Romero, una argolla seguramente, ¡ay, correo grande el atador, señores! ¡Ay, lo hecho arriba! ¡Una topada impecable! ¡Está de caballo el hombre! ¡Bueno! Era bueno, hermano. No pasó nada. Quiero escuchar aplauso. Levantámelo con el aplauso, 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 aplauso. Expectante, disfrutando de la fiesta en este campo imponente que se presenta, totalmente decorado para que el público se sienta como en casa, como este jinete que se le ha sentado al reservado. Hay atenciones, está en silencio, está la caballa Julio Juárez, está el Emiliano Blanco, lo echó al costado, señores, bueno. Ahora sí, colgó lindo la chimera para no mostrarlo, van a jugar los tacos. Cayó los cabos el pico, le tira la roca al pibe. Buena cintura, va llevando, le va ganando el caballo, le quiere ganar. No quería campañar el hombre, bueno, no ha podido. No va a tener jineteada, tiene colgada la chimera para no mostrar el hombre. Lo está esperando agazapado como una fiera. Se llama el terreno del pico. Ahí está, no vio como Ventarrón lo llamó. En una escondida grande, bueno, se fue ganando el Ventarrón. Vamos a ver qué dice. Hay buena cintura y buen garrón del paisanito campeo. Vamos, Franco Vigo, no va. Ahí está. Movió grande el pingo, lo llamó un zamulló tremendo. Y se fue ganando. Y el Franco Laura sí, la Aura sí, largado que tiene dueño. Lo largó grande colorado. Se manoseó lo siquiera el pingo. Vamos, Franco Vigo, no va. Se vino al lado de nosotros. Bueno, quedó revolcado como papa negra. Pero no ha pasado nada, payador. Le bajamos el telón al casillero 25. En la categoría de Quiero escucharla.
para vestir su casa de primera, solo Lubrano Hogar. Los mejores planes de pago, elija el suyo. Lubrano Hogar, en General Roca, Allen y Villa Regina. La Municipalidad de Cervantes, apoyando todas las manifestaciones populares y tradicionalistas y la realización del Campeonato de Jineteadas de la provincia de Río Negro rumbo a Jesús María 2017. Municipalidad de Cervantes, gestión Claudia Montanaro. Vallecor, Sociedad Anónima, desde el Alto Valle para el país. Fábrica de cartón corrugado, papel sulfito Raña, esquineros de cartón, bolsas de polietileno. Vallecor, Sociedad Anónima, una empresa regional y argentina apoyando las manifestaciones tradicionalistas. Ruta 22, kilómetro 1172, teléfono 44-414-22. Regionales SAE, empilchando a la paisanada. Aperos completos, soguería, cuchillería, sombreros, regalería artesanal. Vestimenta completa para grupos artísticos. Todas las tarjetas. Regionales SAE, creciendo para usted desde FABA 427 Neuquén. En Roca las becas son para los que estudian, son para los chiquitos, son para nuestros hijos y los hijos de los vecinos, son para los que quieren ver a una ciudad cada vez más grande. Municipio de Roca, en acción. ¿Cuántas cosas lindas que me regala la vida? Pondo al tanto tú, Luguito Huelcal. Vamos al palo número 2, vamos al canadero. Hay unos jaulas, la avenida, le abrieron la jaula al pico, le faltó respeto el pibe con los fierros, ¡apa, pico! Bueno, 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 quedó enojado en el suelo, revolcado nada más. Esta es la oportunidad para hacer la diferencia este año, mis paisanos. Sorteo extraordinario para la fiesta de la Ñuque Mapu. Primer premio, un 0 kilómetro. Segundo premio, una vaquillona. Tercer premio, un caballo o 10.000 pesos. Reserve el suyo, mi amigo. Con la compra de un número, ya tiene paga la entrada para la gran fiesta de la primavera los días 24 y 25 de septiembre. También sorteos mensuales, solo 460 pesos o 4 cuotas de 115 pesos. Levantalo con el aplauso. Ahí estamos, bueno. Se fue la monta de los Ferriveros.
primera fiesta patria entre amigos. 28 y 29 de mayo en Cutralcó, campo de jineteadas El Indio. Destrezas para chicos y grandes, pialada de terneros. El sábado, desafío en grupa. Domingo, desafío de tropillas en bastos. Anote. 28 y 29 de mayo en Cutralcó. Así estaremos también con nuestro equipo. Los esperamos. Vamos a ver qué sucede, vamos a ver qué saca. Échenle la lonja, compañero, de media vuelta al Tingo Viejo. Está chihuahua, entró a trabajar, se reniega la boca al Tingo Viejo. El hombre no se achica, ahí está jineteando el campero. Una cosa lateral de tal tiempo, 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 tiempo. Tiempo de usted, payador. El capitán del Leuquén, el profeta es el Pingo. No levantaron los tacos, se nos fue el colorado. Le tiró la lonja, el paisano está le Gustavo, está le Gustavito Flores, está le está le Bueno, Albert Quintero, había posibilidades. Le pegamos el grito al Gustavo Flores, pero como siempre, con Pedro Garrone Serrano, se llama el que y el pico. Ahí está, lo prendió adelante el pibe, le faltó respeto con las escuelas, se tiró grande con la lonja. Allá va el hombre de Telacó, de la Barrosa, de Tazahuincul, viene la polvadera de la calle, escucha el chasquido. Vamos con el hijo, no más tiempo, bueno, y de cojote como pollo afanado, me lo atracó y la parinador. Se halla en el entramiento, se va el doradillo. De la Guarmenel, de Gaby Cherky, apa, Pico se enojó grande, manoteó las alturas del segundo piso de la jineteada y lo venció al Lucas Solís. Que yo menciono que nosotros estamos malos el Pico, guarda que no todos los tragos son dulces, compañeros. Hombre, sí, lo llamó grande en cadena, obvio grande el trago amargo, apa, que se enojó feo, entonces ya en el bocado le faltó respeto con los fierros, el pibe, le va haciendo cintura, lo echó 200, verdaderamente una lástima, verdaderamente una lástima. ¿Dónde están las palmas de la popular? Las palmas de la popular, payador, para cantarle a un hombre de la tierra coronada de hielo. Larga lo que tiene dueño, dijo. Larga lo que tiene dueño, cabeza la mano del cañal. El Pico es el dominguero, movió grande el zairo. Vamos, paisano argentino, la tira grande la roca. Castiga cruzado dos velas y un candil. Se desarma el caballo y una patada grande. Y bueno, con el dominguero, la suelta para Joel Gallardo. Vamos a ver qué saca. Atención, brazo en alto. Domingo, 22 de mayo en Chichinales, segunda fecha por el Campeonato Rionegrino rumbo a Jesús María 2017. Por la mañana, rueda libre inclinas para aficionados, rueda inclina por el campeonato. Al mediodía, almuerzo criollo. Por la tarde, rueda de grupa y bastos por el campeonato. Tome nota, paisano, en el campo Gauchos Unidos de Chichinales, 22 de mayo. Allí estaremos. Esta gran jineteada del palo de loma a la lata, señores. Está el hombre agazapado. ¿Cómo va a encontrar la leña? Corrió grande. Se fue por el costado de la alambrada. Bueno, lo dejó, señores, el hombre. Se fue ganando el reservado. El buen amigo era el Franco Laura. Viva el escenario. A la hora de tirar en yunta esta carreta imaginaria. Que entra a trabajar y a rodar. Simplemente arriba este escenario. Vamos a ver qué saca. Haciendo gárgara el Pingo Viejo, bueno, arriba, no pasa nada, hermano. Arriba, no pasa nada. El dijo: al campo no queda, en campo salió el Pingo. Papá que se enojó fuerte, le agarró un asazo y se apartaron porque no nacieron para estar juntos. Chau, lo dijo el fotógrafo. Vamos a echarlo, pensando a la pampa, dijo. Y José, ahora vamos, José, dijo nomás. Y usted sabe y usted puede, le va tirándote con la noche el pibe. Se nos fue el caballo, entró a pensar en el bocado, le hizo un tiro grandote cruzado y me lo dejó en el camino. Tremenda la pelea, fallador.
Los gauchos de Valle Azul finalmente tendrán su fiesta. Domingo 29 de mayo, gran desafío de tropilleros en el campo de Pituco Coronel. Bailanta campera, servicio de cantina. Organiza Agrupación Gaucha Valle Azul. Allí estaremos también con nuestras cámaras. Cooperativa Río Negro Limitada. Más de 40 años con los asociados, trabajando codo a codo y apoyando con sus servicios y productos todas las manifestaciones populares. Rochdale 1510, teléfono 44-41-023, General Roca. Promoción Pirelli Visa. 10% de descuento en 6 cuotas sin interés. Rigi Neumáticos, Misiones 1460, teléfono 4423-777. Valle Cor, Sociedad Anónima. Desde el Alto Valle para el país. Fábrica de cartón corrugado, flejes y hebillas, cajas para peras y manzanas. Valle Cor, Sociedad Anónima, una empresa regional y argentina apoyando las manifestaciones tradicionalistas. Ruta 22, kilómetro 1172, teléfono 44-414-22. Gracias querido Gaby, gracias querido Julio Juan, estos son los vinos de oro que bordan la tradición. Linda fiesta y muy lindo campo de jineteada. Y eso que aún le faltan pequeños detalles. Y además, la promesa de una palenqueada nocturna, porque la infraestructura casi ya está. Ojalá sea pronto. Queda toda la actividad de los bastos allí en Loma de la Lata, pero eso será para el próximo programa. Hasta entonces, mis amigos, y buenos caminos para todos. Sierra Chata, cuánto sentimiento, cuánto me unifica una sola bandera, que es la de la argentinidad, una sola bandera que es el estandarte grande y gaucho, el cual siempre lleva adelante esta paisanada criolla. Cuando vemos damas de caballos, aquellas futuristas, aquellas que llegan también a venerar a un emblema nacional, que es la tradición en celeste y blanco, siempre decimos, el mapuche, y acá estoy junto a toda esta gente linda, junto a toda esta gente criolla, porque ayer arrancamos grande con la categoría del Pelo Limpio, desandó, fue desandando la causa, la categoría del Grupo Azulera. Anoche, una bailanta tremenda con los muchachos, es de la música, con un público muy lindo, un público muy maravilloso, con un buen sabor, el Pago Roquense, Don Hugo Brigales, al cual ya le doy la bienvenida. Pero es que al decirme don